Amigos, regresando a su programa Revelación y pues ya después de filosofar Propuestas y ahora los propuestas, conflictos. ahora ver exactamente qué está pasando en este tiempo en diferentes lados del mundo, qué procesos se están dando de violencia, de violencia y empecemos con Irak, Gerardo. Sí, Estados Unidos vuelve a atacar Irak a partir de que ha venido siendo una potencia invasora. Eso no está bien porque aunque Estados Unidos se puede creer el Marshall planetario, pues los mismos grupos que hacen las veces de pues, empresarios que apoyan estas empresas bélicas se equivocan en el momento de que vulneran los derechos de los pueblos en donde la autonomía debe de ejercerse para que ellos mismos tomen sus decisiones. Claro que como naciones y como un concierto de naciones después de la Segunda Guerra Mundial, no podemos permanecer impávidos ante excesos que un pueblo puede tener en contra de otro. Me parece que está muy desequilibrada la vara de tomar decisiones en función de esto, ¿no? A veces se protegen más a los aliados y a otros que están fuera de estas alianzas. Pues permite el que puedan ser vulnerados en tiempos que son distintos, como que la línea de tiempo famosa que siempre hemos explicado aquí, para unos va en una velocidad y para otros en otra. Este territorio de Irak, Norman, es bien interesante porque es la cuna de las civilizaciones sumerias, ni más ni menos. Es las franjas del Tigris y del Éufrates, que al final han visto el colapso y la génesis de las civilizaciones monoteístas más importantes de los últimos 5.000 años. Sí, de hecho, Imagínate. en la Biblia, el segundo espacio físico Sí. que se Menciona. menciona más es lo que hoy se considera Irak. Así es. Y bueno, Mesopotamia, lo que antes era Mesopotamia, Mesopotamia, Babilonia. exactamente. Y bueno, tienes ahí los babilonios, los asirios, los caldeos, la población de Acad, que son los acadios. Los macabeos, los hititas, todos estos que están en el Antiguo Testamento, en donde el pueblo de Israel viene siendo como que un peregrino continuo, ¿no? La región mesopotámica estaba en ruta de las migraciones de pueblos, expediciones de conquista, lo que tú explicabas. Tienes Asia Mayor, tienes Asia Menor y tienes esta península arábica que es cruce hacia las tierras que en este caso serían occidentales, que es Europa. Y ahí tienes dos zonas bien interesantes históricamente. Al sur tienes a Egipto, en el delta, y al norte tienes a los griegos, a la cultura mediterránea, que es parte de esta herencia, y a la cultura romana. Entonces tienes una serie de zonas estratégicas que no es tan solo la parte de los recursos estratégicos a nivel de materia, sino la parte de la herencia cultural que está siendo diezmada. Ahora que fue la invasión con Irak por los Estados Unidos, sus objetivos de guerra eran los museos, eran las vasijas y quitar y diezmar ese pasado histórico que les corresponde. Me parece que es muy delicado. Ahora, obviamente es muy delicado, pero ¿tú cuál crees que es el motivo ulterior de, en este caso, hablemos del imperio norteamericano, queriendo desmantelar la cultura ancestral? Ahí está el tema, que son los árabes. Así, en estas áreas que fueron dominadas por los turcos y despuntar al siglo XX, así se han generado movimientos partidarios de un renacimiento árabe precisamente durante este siglo XX. También se muestran intensamente activos en Irak, preparando el terreno para la gran rebelión que sacudiría el dominio turco durante la Primera Guerra Mundial. La formación del mandato británico sobre Mesopotamia hace estallar una rebelión independiente en 1920 y en el 21 el emir Faisal ibn Hussein fue investido como rey de Irak. A manera de compensación en 1930, el general Nuray Said, gracias, fue nombrado primer ministro y firmó un tratado de alianza con los británicos, tratando de mediar este asunto. Este mismo año se firma el Pacto de Bagdad y una alianza militar entre Irán, Irak, Turquía, Pakistán, Gran Bretaña y Estados Unidos, que fue resistido por los nacionalistas de Irak.
La agitación antiimperialista conduce al golpe militar en 58, dirigido por Abdul Karim Qasim, que culmina con la ejecución de la familia real. De hecho, se descabecharon a todos los que estaban intentando esta figura de alianzas entre varias organizaciones. Se rompe. Así, este régimen se forzó en el 59 para establecer una unión con Siria. Sin embargo, habría fuertes corrientes contrarias. La colaboración de la Unión Soviética y China con Qasim propicia versiones de que Irak podría pasar de ser una nueva Cuba, pero en el verano 60 dio un brusco giro hacia Occidente. De todas formas, hubo intentos de planificación económica. Irak nacionaliza las empresas extranjeras, Bagdad defiende la utilización del petróleo. En el 70 el gobierno de Bagdad oficializa el idioma kurdo y dotó al Kurdistán de autonomía interna. En el 75 viene un acuerdo entre Irán e Irak. Y en 79 el presidente Hassan al-Bark renunció y fue sustituido por su vicepresidente Saddam Hussein, que ahí todos pues vamos a conocer como este último imperio que se convierte en un gran eje totalitario alrededor de la figura de Hussein, y de ahí de sus excesos, en donde Hussein va jugando como un doble discurso. Al mismo tiempo va generando negocios de petróleo, va conociendo sus alianzas con el pueblo árabe, pero también se alía con el discurso de China y de Rusia. Entonces él mismo va llevando al exceso para ser una amenaza para los aliados, y por eso es invadido precisamente pues hace ya 7-8 años por los Estados Unidos. Los ataques se dan en el 91, comienzan el 17 de enero y dando la guerra del Golfo Pérsico. Así pues la empresa todos la conocemos, finalmente ceden, los territorios de Irak son regresados a sus mismos pueblos, que logran los Estados Unidos interpretar que es la continuación de esos imperios antiguos, y entonces termina con la época de Saddam Hussein. Todos recordamos cómo se vence la escultura, la estatua. Así Irak, después de una serie de persecuciones, entre otras cosas obligar a Bagdad a reconocer la nueva frontera con Kuwait, la que según el presidente Hussein quitaba a Irak una pequeña parte de su territorio, abre paso con Turquía para permitir la llegada de alimentos y medicamentos. Irak vuelve a ser blanco de acciones militares en 96, tras combates los miembros del Partido Democrático del Kurdistán apoyados por Irak y la Patriótica Kurdistán, Estados Unidos lanza nuevos ataques. Así, durante abril y mayo de 97, tropas turcas cruzan frontera a la zona de Kurdistán, y como se puede observar, la civilización árabe ejerce y ha ejercido poderosa influencia en el resto del mundo, y es de origen del monoteísmo musulmán, aceptado por gran parte de los habitantes de Asia y África. Ya hasta ahí nos quedamos, en donde de nuevo se vuelven a generar tensiones en términos de la amenaza que puede significar los fundamentalistas árabes. Es decir, nadie niega la posibilidad de que se generen sus creencias y sus formas de culto, pero otra cosa es que sea a través de la religión una bandera para declararle guerra a los que piensan diferente, y de una manera tan flagrante como a veces los extremistas árabes han hecho uso de estas ideologías. Sí, lamentablemente se confunde fondo y forma. Así es. Si nos vamos al fundamento de la espiritualidad en cualquiera de las religiones, hablan del amor. Así es. Y el amor es el amor a uno y el amor al prójimo, uh-huh, que viene siendo al gran uno, uh-huh, a la gran unidad. Así es. Cuando los diferentes grupos fundamentalistas han utilizado su interpretación de los libros sagrados en torno a la violencia ajena, uh-huh, y eso estamos hablando de diferentes grupos al cabo de la historia. Así es. O sea, no cristianos, musulmanes. Llámese conquista, edad media, lo que sea. Eso es el proceso de la evolución en las civilizaciones. Pero ¿tendremos la capacidad como humanidad en la era dorada de seguir evolucionando sin el proceso de conquista espiritual? Espiritual. Más bien religioso. Exacto. Religioso, pero al final de cuentas dejan devastado la manera de interpretar la espiritualidad de una nación, y lo podemos ver en México después de 520 años de conquista. Así es.
sigue siendo impuesto, sigue siendo colocado una creencia sobre otra, y esto abre precisamente la propuesta en términos de proyectos humanísticos, en el sentido de mirarnos de manera distinta como parte de una sola raza, de una sola nación planetaria, que pueda tener acceso a la educación, a los recursos, en donde no haya más pobreza, o quitar estas Miseria. grandes, la miseria, para no hablar de pobreza, y sobre todo que tengamos como perspectiva el que podamos respetar nuestros cultos y que no por ello los sintamos amenazantes, porque la otra forma de agradecer a Dios y de darle la ofrenda es tan válida como la del otro. Y en este sentido no debe de mediar que si el otro hace una ofrenda o agradece a Dios de manera distinta como tú, no necesariamente resulta ser una amenaza. Y la ofrenda al final de cuentas es un servicio al prójimo. Al final, porque es parte de la vida, que es con lo que hemos iniciado este programa. Bueno, pues allí están los conflictos y de nuevo está en marcha la guerra también de los palestinos con los judíos. Y de nuevo están jugando pues con pólvora, porque ese no es el problema. El problema es que los aliados, que son las grandes potencias, que son los que mantienen el equilibrio de las fuerzas en el planeta, se vayan con la finta de defender o atacar. Y entonces esto es el polvorín de confrontaciones de las cuales pues tendríamos un alto riesgo ya en el planeta de estabilidad, ¿no? China, Rusia, Estados Unidos, imagínate. Yo quisiera aclarar en nuestra conversación, generalmente en el diálogo común se habla palestinos contra judíos. Y quisiera Volver a marcar. volver a aquí, los judíos no somos los que estamos haciendo la guerra, Exacto. es el Estado de Israel a partir de sus líderes, en donde en teoría ve por la Amén. seguridad De los de habitantes de los esa habitantes de franja, esa franja. que es de los cohetes de los 8 kilómetros. Y por otro lado, los palestinos tampoco es el pueblo palestino, No. es un grupo, Jamás. Hamás, Es el de grupo lo que se radical. habla, que es un grupo terrorista que está utilizando el área de Gaza como escudo, en donde lanza los misiles desde espacios públicos y que usa como trinchera al mismo pueblo. Entonces, no son los palestinos contra los judíos, es el Estado de Israel que tiene que ver por la soberanía De esos del kilómetros. territorio y por otro lado, un grupo terrorista que está utilizando el pueblo palestino En su como conjunto, trinchera en como su grupo. conjunto, como escudo. Así es. Y entonces eso ayuda también a clarificar para que los comentarios en las redes sociales se distinga claramente quiénes están siendo conflictos, porque sé de los judíos, no podemos estar hablando de que esa es la decisión de todos los judíos y Así que esa es es. la estrategia que los judíos De los están del mundo, ni decidiendo. siquiera dentro del Estado de Israel. Exactamente. Y tampoco los palestinos, porque los palestinos es un pueblo que está en Gaza, está en Cisjordania, pero está En otras ciudades en otras y que ciudades. no corresponde solamente a esa franja. Exactamente. Y hoy por hoy, ¿qué tenemos? Pues una masacre, lamentablemente, en donde miles de personas, mucho más palestinos que del lado de Israel, pero al final de cuentas una vida es una vida. Y yo invito a que dentro de la conciencia colectiva no vayamos polarizando la interpretación de las noticias, porque todas las noticias que nos llegan tienen un sentido de interpretación. Pues sí, vuelve al alto al fuego y pues ahí tienes otra vez a Hamás volviendo a lanzar misiles. Es decir, es Exactamente. muy irresponsable. Ahora tenemos un alto al fuego convocado por Egipto y que Israel está accediendo a hacer este alto al fuego a medida que se logran Los acuerdos. clarificar los acuerdos que ojalá y ya sean permanentes. Ese Pues es ojalá. nuestro rezo, nuestra intención es de que se logre la paz en estos espacios de conflicto y que como humanidad podamos entender que estamos todos en un mismo barco, todos estamos en este pequeño planeta que llamamos Tierra
y que... En esta nueva Arca de Noé. En esta nueva Arca de Noé. Muy bien, pues salieron las informaciones sobre el retiro de la ceremonia de los 1440 minutos por la paz en septiembre. Solamente que vayan a la página, ahí está toda la información. Y véngase a hacer el rezo y la ceremonia con nosotros allá en Xochocotla, en Morelos. Ya está todo listo. Pues Gerardo, que tengas muy bonita semana. Lo mismo para el público que hace favor de acompañarnos. Y quédese con Silvia Canto. Hoy estará, ¿quién? China Flores. ¿Y el tema? Va a ser comunicación sexual en la pareja. Ah, my God. Muy bien. Comunicación sexual en la pareja, muy bien. Quédese con Silvia Canto. Pues hasta la próxima semana, amigos, en su programa Revelación. Bendiciones. Bendiciones.